Ante todo, pues bueno, desearos un buen día festivo. Tenemos la Trinidad aquí en Arauzo, que siempre lo habéis tenido pues muy de modo a celebrar este día. No con toros, verbenas y demás como se hacía antaño, pero bueno, circunstancias exigen, no nos vamos a ser más papistas que el Papa y pretender que Arauzo es como, bueno, ni Arauzo ni ningún pueblo, como hace 50 años cuando aquí había 1000 y pico personas y había pista grande. Pues bueno, el caso es que el ayuntamiento pues ha querido que esta tarde de la Trinidad pues compartiéramos con vosotros un ratito de folclore. Además somos el grupo, ya sabéis, de casa, aquí, Tierras de Arauzo, que se fundó aquí en Arauzo de Mier. Ahora las circunstancias ensayamos en Caleroga, pero bueno, sigue habiendo gente en el grupo de Arauzo de Mier. Seguimos llevando Arauzo de Mier a todos en el corazón, aunque no seamos de aquí. Y por eso pues le agradecemos al ayuntamiento que haya contado con nosotros. Hemos empezado con una jota típica serrana, Carrascal, de Canicosa de la Sierra, festividad que la bailan en agosto, en una ermita que tienen, en la Virgen de Carrascal. Y a continuación nos vamos a ir más al sur, nos vamos a ir a La Mancha, con una jotilla manchega, pero bueno, el ritmo es como casi todas las jotas castellanas. Nos vamos con esta jota de las labores. Thank you.
Vale, canta buen tira. ¿Qué he hecho? ¿Qué te apuestas que si hablo? Es un fiestero, que es la ciudad de Soria. La ciudad de Soria quita con los San Juanes un mes antes, acaba con los San Pedro un mes después. Y una de las tradiciones que tiene son lo de la compra, la saca de los toros y demás. Para ello, era un paraje fuera de la capital, que se llama Balonsadero, y allí hace, pasan el día, ven a los toros y demás, y allí se llevan a los toros ya a la plaza de toros. La primera vez que estrenamos esta jota soriana, tiene un ritmo tranquilo, lento, menos al final. Pues vamos ya con esta jota de Balonsadero. Segovia, a pueblo pequeño también, como puede ser la Ronda Deportiva, de esos pueblos en los que vivimos, que se llama Abades. Donde allí traemos este ejemplo de jota segoviana. La jota segoviana se caracteriza por ser un poco de ritmo más rápido, un poco más dicharachero. Eso se nota a medida que bajamos hacia abajo en el mapa de España, se va notando será el calor que les hace. Nosotros, como pasamos más frío, pues estamos más encogidos. Hasta que espabilamos. Pues de este pueblo de Segovia, vamos con esta jota de abajo. Thank you.
Bueno, nos venimos ya de nuevo para la Ribera. Ribera del Duero Burgalesa, sede del Consejo Regulador, Roa. Como nos ha dicho que la capital de Zaragoza va a ser esta Roa. Pues a Roa nos vamos a ir y de allí vamos a coger una jota que se baila contra de otras muchas que se suelen bailar de a 12, de 16. Se baila de a 8. Coge una de las formas características también de bailar jotas, que es el groove. Vamos ya con esta jota rauda. Nos vamos a ir no sabemos dónde, ya que la jota que vamos a bailar a continuación, la paternidad, se la atribuyen tanto los segovianos como los leoneses. Es una jota que han dedicado a un instrumento que desde que el hombre es hombre, y antiguamente las cavernas hasta lo hacían, esos recipientes, son las jarras. Acordaros que muchos años hemos bailado la jota de la alpargata, de la jarra. Las cosas de uso cotidiano siempre han tenido también, casi todas ellas, una jota dedicada. Pues en este caso, la jarra. Ahora estaría una jarrita así fresquita, vamos, de vicio, estaría. Pero bueno, aguantaremos hasta el final. Y ya os digo, Segovia dice que es de allí, León dice que es de allí. No entramos en luchas y vamos a bailar esta jota que lleva por título La Jota de la Jarra. Thank you.
de recibo, y no pedir también un aplauso para todas las personas que hacen posible, que es lo que se llevaba, esto del micrófono, la megafonía, antaño no existía. Sí que existían de toda la vida, estos personajes, dicho con cariño, suelen estar aquí siempre, se suelen apartar así un poco, por si sale mal, salen enseguida corriendo y no les pillan, que son las cartas, los vainas y el tamborillo. Pido un fuerte aplauso para ellos. Bruno, son aquí cerquita, pero al otro lado de la montaña. Son de Acinas, de Acinas ya lo más famoso que ha tenido siempre eran los pollitos que iban a todas las fiestas con el carricoche de las chucherías, las garrapiñadas y demás. Y después de ellos, los más famosos son los dulpeñeros de Acinas, que aquí les tenemos, que suelen acompañar también a este grupo de danzas que hay ahí, el grupo Santa Lucía. Ya sabéis, de aquí habréis ido a la romería de Santa Lucía en septiembre. Se iba siempre ahí, se sigue celebrando con mucho gusto. Bueno, pues una vez eso, vamos a bailar la Jota de Araújo, que realmente Araújo no tiene Jota y sí que la tiene. Esta Jota, al pueblo donde vamos o donde se toca, dicen que es de su pueblo. Esta Jota es la Jota de todos los pueblos, ya que es una Jota de los dulzaineros. Se ve que sabían muy bien, era muy fácil, no sé si será fácil o no, pero la había tocar todos. Entonces, como es la que se tocaba en procesiones, en bailes y demás, en todos los pueblos dicen que es la Jota de su pueblo. Vamos a decir que la ribera se la llama la Jota ribereña. Cuando se está de fiesta suele ser la Mariloli o la Maripili, la Pilla del Toro, la Millo Porro por el Chiringolo. Esa Jota es. Si vamos a Zaragoza, dirán que es la Jota de los toros. En Soria la llaman la Jota Juliana, la que la pone el calor, pero viene a ser más o menos la Jota de todos los pueblos, porque siempre, cuando vengan este año a tocar dianas y demás, fijaros que casi seguro que esta Jota la toca, da lo mismo que el dulceañero sea, que la venga a tocar siempre. Pues vamos ya con esta Jota ribereña, que fue un día la convertimos en la Jota de Araújo de Mora. Thank you.
las jotas y demás tradicionales, aunque ya les aviso que al final habrá una jota para que nos ayuden a bailar un poquito de todo. Más que una jota será la rueda. La rueda es un baile que se bailaba en todos los pueblos, incluido Araujo, al final de las actuaciones o al final de la verbena. No les voy a decir cuándo es el final, porque si se lo digo se largan antes de bailar la rueda. Pero bueno, espero que mucha gente salga a bailar. No voy a decir nombres, luego si no salen, ni de nombres de quién tiene que salir. Podéis salir todos. Nos vamos nuevamente a Segovia, un pueblo que se llama Vegas de Matute. Y de allí vamos a traer también una jota. Una jota movidita, rapidita, ideal para una tarde como hoy, que apenas hace calor y luna. Yo os recomiendo, si alguno o alguna quiere ponerse a plan, las jotas son maravillosas, porque te sudas y te abrazas mucho. Pero vamos a Tierra Serena y de allí vamos a estar con ella. La jota de Vegas con la Matute. Y sabiendo la vida.
Pero sin embargo es de las menos conocidas, no la de por el puente de Aranda ni ninguna de esas. Es la jota de las pulgas. Lo que tiene en particular esta jota es que se baila de a nueve. Cada hombre baila con dos mujeres. Una jota medianamente tranquila y de carácter muy fino y marcadora de los pasos. Y vamos ya con esta jota de las pulgas. Arauzo, pero casi como que lo seriese, es decir, no es de Arauzo de mí, es de Arauzo de Torres, un miembro del grupo, y bueno, circunstancias de la vida, pues no puedo ir a bailar con nosotros, pero ha venido a vernos, ha pasado por quirófano antes de ayer y le dijo al médico que se diera prisa porque tenía que venir a Arauzo a ver a la gente de su grupo. Creo que ya sabéis de quién hablo, si no, ahí está mi chiquitina favorita. Un aplauso para Nati. Se lavan los pies, pero tiene que hacer un poquito de reposo, ¿eh? Dentro de nada la tenemos otra vez con nosotros bailando. Bueno, pues nos vamos a ir a una jota, como pasaba antes, ya van quedando menos para la rueda, ¿eh? Yo iría ensayando así, ¿cómo era? La rueda saben que es el baile más fácil, es hacia un lado y hacia el otro, entonces todo el tiempo igual, hacia un lado y hacia el otro. Aún así hay gente que se equivoca, y nos van a empezar hacia un lado y empieza para el otro. Se chocan, pero bueno. Nos vamos a bailar una jota que si fuéramos a Segovia dirían que es la jota de Torreadrada. Pero como estamos en Burgos, decimos que es la jota de los Gumieles. No sabemos si de Gumiel Lizán, de Gumiel de Mercado o de ninguno de ellos, porque en algunos dicen que esa jota no la han oído en su vida. Pero bueno, es una jota un poquito larga. Es de las primeras que se aprendió el grupo. Yo me acuerdo de ensayarla, además tenemos vídeos bailándola en el granero de aquí, de Arauzo, o sea, hace ya unos cuantitos años, ¿eh?
Guardamos con esta jota de los Gumián. Que aunque ya la hemos estrenado aquí en Arauzo, no la hemos bailado nunca. Nos vamos en esta ocasión a Valladolid, a Medina del Campo, ¿eh? Y de allí, Medina del Campo tiene en común con Arauzo que son un pueblo también muy taurino, ¿eh? Esto de la fiesta de los toros, entierros y demás también les gusta mucho, tanto que la jota de allí la llaman la jota de los novillos, ¿eh? Y gira en torno a esta figura. Pues vamos a dejarlo tan controvertida. Unos a favor, otros en contra, no vamos a entrar. Y de allí cuenta la historia, esta va a ser la megafonía, de las fiestas de los novillos que hay allí en Medina. Dice que es una ciudad, ellos mismos lo dicen, es muy fea, Medina, porque no tiene balcones, ¿eh? Pero acá dicen que tiene unas muchachas que alegran los corazones, ¿eh? No sabemos cómo serán, pero bueno, casi seguro. Y como en todos los lados, habrá guapas y menos guapas. Se lo vamos a dedicar, está, con permiso de los de Arauzo, a todos los que habéis venido desde otro pueblo, de aquí de la comarca, pues a pasar esta tarde de la Trinidad en Arauzo. Veo por ahí gente de Ontoria de Valderados, de Huerta, de Arauzo de Torre, de Caleruega, la Pili no se pierde una, la vamos a nombrar. Pili, muy bien, así quiero verte. Primera fila, todas las actuaciones, ¿eh?
y con ese humor. Ahí donde la tenéis, bueno, no voy a decir la edad porque de una señorita no se dice la edad, pero bueno, está más cerca de los 100 que de los 20. Con eso os digo, os doy una pista. Ayer que tuvimos fiesta, la primera que se apuntó allí también con nosotros, y cuando bailamos en Caleruega siempre está allí con nosotros. Un fuerte aplauso para la Pili, que todas las mujeres de Caleruega, de Araújo, de cualquier pueblo, tengan ese humor que hay que tener. ¿Verdad, Dolores? Dolores, hay que tener humor. A ti, Dolores, sí, Dolores. Que aunque te llames Dolores, esa sonrisa y esa alegría que tienes, siempre es muy buena. Y bueno, vamos a saludar a otra más de otro pueblo. Esto es malo conocerme a mí, porque si me aprendo los nombres... Amelia, ¿qué tal por Ontoria? La conoceréis, la panadera de Ontoria. Pues también ha venido hasta aquí a vernos. Lo dicho, esta jota va para todos los de fuera de Araújo, y luego ya dedicamos una también para los de Araújo, cómo no. Pues vamos con esta jota, la primera vez que la bailamos aquí. Una jota movidita, muy alegre. Yo creo que nos va a quedar bien y que os va a gustar mucho. Vamos con la jota de los novillos. Los novillos vienen, los novillos van. Los novillos vienen por el agarrar. Por el agarrar, por el agarrar. Los novillos vienen, los novillos van. Ya viene San Antonio, ya vienen los forasteros. A que no tenga posada, que duerma en la barra de la tierra. A que no tenga posada, que duerma en la barra de la tierra. Los novillos vienen, los novillos van. Los novillos vienen por el agarrar. Vamos, Nuria. Ahí está, ven para acá, Nuria, que hace mucho que no te ven en tu pueblo. Ven para acá, que sí, que puedes. Angelines, Palomi, que estáis por allí. Silvia. Conchi. Vamos, para acá. También. A ver, por favor, los que están cerca de Palome y Angelines, que siguen hablando entre ellas y nos han enterado que las tenemos aquí también. ¡Vamos, Palome y Angelines, que no se diga! ¡Venid para acá! ¡Vamos!
Bueno, cualquiera. Cualquiera que quiera bailar. Vamos a intentar hacer una rueda. Una rueda que era lo que se bailaba al final de los bailes. Incluso al final de la orquesta. Jesús, si te animas también puedes, ¿eh? Que te veo muy atrás ahí. Y Manolo y Javi también podéis salir si queréis. Cualquiera de vosotros, más jóvenes, más mayores, podéis engancharos a este baile final. Maritere, muchas gracias como cabeza visible del Ayuntamiento por haber contado con nosotros. Y sigáis organizando muchas fiestas. A todo el pueblo de Arauto, ya sabéis que os miramos siempre en el corazón. Muchas gracias. Y acabamos. Acabamos con el baile típico. Bueno, yo creo que nos falta también un individuo que está por allí. No le he visto bailar en la vida, pero se mueve, tiene un nervio, que a lo mejor me está. Isidro Leñe, vente para acá a bailar con nosotros también. Te dejamos escoger. Que sí, esto es muy fácil, ¿eh? Esto es como, ahora que no hay niños, el amor. Tú te dejas llevar por una y te va a llevar a donde quiera ella. Donde quiera ella te va a llevar. Lo he dicho, muchas gracias a todos. Y nos despedimos con esta rueda. La rueda que siempre decimos de Araca de Duero, pero que sin embargo es del Burgo de Osma. Era también la favorita de todos los dulceideros y es la que tocaba. Y en Arauzo, casi seguro que esta rueda también es la que se tocaba por los dulceideros antaño. Pues vamos ya con esta rueda del Burgo de Osma.